Hola. Este video contiene spoilers de Mushoku Tensei, para que sepas. Y dicho esto, empecemos el video y echemos un vistazo a todos los poderes y habilidades de Orsted. Oh, esto va a ser largo. Comencemos con los estilos de espada de Orsted. El Dios Dragón es extremadamente competente en cada uno de los tres estilos principales: Dios del Norte, Dios del Agua y Dios de la Espada, al nivel de alcanzar el rango de dios. Su estilo Dios del Agua, en particular, es tan increíblemente poderoso que podría derrotar a la actual Rita Raya incluso dentro de su campo de exclusión. Por cierto, el campo de exclusión de la diosa del agua era una técnica nueva basada en las dos más difíciles de las seis técnicas secretas que tiene el estilo dios del agua. Era tan rápido y abarcador que ni Arumanfi, el radiante, pudo evadir su espada, a pesar de su velocidad relámpago. Sin embargo, Ersted no solo entró al campo con calma, sino que desvió cada uno de los golpes de Rita Raya mientras estaba desarmado matándola con un golpe al corazón, ejecutado con su propia mano. Esta habilidad es algo que Aeris aprendió del dios de la espada, Galfarión. Es la técnica Espada de Luz, destinada a derribar enemigos en un abrir y cerrar de ojos. Y Ersted puede usar este poder desarmado y con gran facilidad. Y una vez más, también desvía los golpes de espada de una diosa del agua con sus manos desnudas y su propia variante de laura de batalla. Conocida como el aura de batalla del dragón santo, este tiene que ser uno de los nombres de habilidades más geniales en toda la historia del anime. Orsted aprendió esta técnica, no del dios de la técnica Laplace, sino de Irupen, otro dragónkin y el 99 dios dragón, quien al principio fue considerado un fracaso, teniendo deficiencias en casi todos los campos en comparación con los otros dioses dragón que vinieron antes de él. Pero es precisamente por eso que dio esta aura muy conservadora de mana, pero aún así altamente poderosa. Como se mencionó, consume mucho menos mana que incluso una obra de batalla normal, que es bastante. Es superficial y casi insignificante. Hablando de estilos de espada, Orsted también puede invocar un ítem llamado Godblade, una espada tan poderosa que puede cortar la armadura mágica de Rudeus, reforzada con gruesas placas de granito denso, sin mucho problema. Para referencia, el golpe de espada del dios del agua, el raya, solo pudo dañar el guantelete de Rudeus, mientras que Orsted cortó la armadura del brazo y el guantelete sin dificultad. El inconveniente de esta espada increíblemente afilada y potente es que necesita ser invocada, y Rudeus estimó que consume alrededor del 15% de sus preciosas reservas de maná, cuando Orsted la llama. Así que es más como una última ratio que ciertamente no se puede usar todo el tiempo como una espada física. Orsted también tiene su estilo de lucha del dios dragón. Por ejemplo, el ataque perforante que atravesó a Rudeus es, al menos en parte, una de las técnicas de garra que había combinado con la espada de luz. Así que añade el poder de la tribu dragón a todos sus otros estilos de lucha también. Orsted también es competente en la magia sin palabras, incluso más que Rudeus Greyrat, porque Orsted puede usar hechizos sin tener que pasar por el lanzamiento de voz la primera vez para desbloquear la magia silenciosa. Rudy necesita hacer eso y no puede lanzar todos sus hechizos en silencio. Por ejemplo, sus encantamientos de curación deben decirse en voz alta, por eso no pudo curar sus pulmones. Ah, y por cierto, esto se insinuó cuando Rudeus luchó contra Eris por primera vez. Así que una vez más, Mushoku Tensei recuerda pequeños detalles en lugar de olvidar flotas enteras. Hablando de curación, Orsed es capaz de usar hechizos de curación de nivel dios y curó sin esfuerzo a Rudeus Greyrat. Quien había estado al borde de la muerte con el corazón fuera de su cuerpo y los pulmones aplastados. Además de esto, también puede dibujar círculos de curación de nivel rey y crear círculos de invocación altamente potentes, capaces de llamar a guardianes que podrían mantener a salvo a la familia de Rudeus de Itagami en persona. Sus círculos son lo suficientemente poderosos como para sobrescribir el contrato de invocación de Peruyus Dola, el rey dragón acorazado, quien es experto en magia de invocación, algo prácticamente inaudito. También es tan hábil en la magia curativa que puede volver a unir extremidades amputadas, como un brazo, con total naturalidad, como lo hizo Madara Uchiha en Naruto. Aparte de todo esto, es un hechicero extremadamente potente en términos de magia ofensiva y tiene un hechizo que es similar al hiperrayo, entre muchos otros poderosos hechizos de nivel emperador y dios, que básicamente pueden transformar paisajes completos. Warstead también puede cancelar la magia con magia disturbante, que es un hechizo que libera maná puro para interrumpir el hechizo en formación en la mano del hechicero, dispersando su propio maná. Orsted también puede reformar sus propios hechizos, incluso cuando le lanzan magia disturbante, porque su control de maná es tan preciso y potente. Aparte de sus extremas habilidades físicas, se enfrentó al protagonista principal de Mushoku Tensei, quien luchaba por su vida y la vida de sus dos esposas y sus hijos dentro de un Gundam reforzado mágicamente, y ganó. Durante la batalla unilateral, arroja esta cosa como si nada. Un golpe suyo sin armas fue suficiente para no solo hundir la coraza reforzada de la armadura, sino también herir gravemente a Rudeus dentro, lanzando toda la cosa a la semana siguiente. Aparte de su poder extremo, Orsted también posee una velocidad extrema, hasta el punto de poder esquivar balas y proyectiles tipo cañón de riel. Y Rudeus tuvo una gran dificultad para seguir la velocidad de movimiento de Ørsted, y esto es solo su velocidad de movimiento, no las muchas opciones de movimiento que Orsted tiene, ya que éstas vienen además de todo esto. Orsted también es capaz de usar magia hipnótica, y la magia de voz de las bestias. Un grito suyo fue casi suficiente para noquear a Rudeus por completo. Ruta y este hechizo por sí solo devastaría completamente a enemigos más débiles, de los cuales hay bastantes considerando lo poderoso que ya era Rudeus durante el volumen 15. Orsted también tiene cierta resistencia a los venenos hasta el punto de que una mezcla amplia de diferentes toxinas mortales que Rudeus adquirió gracias a las conexiones de la princesa Ariel le causan tan poco daño que incluso el contacto directo con la piel es apenas doloroso para Orsted. Aún así se preguntó a sí mismo si se lo había imaginado. También es insensible a los afrodisíacos y esto era algo que Nana Hoshino, una debilidad suya, lo que habla mucho sobre el poder de Orsted. Um. El veneno, no el afrodisíaco. Aparte de todo esto, Ersted también es increíblemente intimidante. Incluso Rudeus sintió una aura opresiva moviéndose a su alrededor, acercándose y persiguiéndolo a pesar de no estar afectado por la maldición de Ursted. Además, Ersted puede manejar el poder oculto de Kazuma, lo que significa que el dios dragón es extremadamente rico. Ursted básicamente puede comprar cualquier cosa en el mundo de Mushoku Tensei, pero usa la riqueza solo como una herramienta para lograr sus metas. En este ciclo también pudo usar las conexiones comerciales de Nanahoshi y sus lazos para ejercer esa riqueza efectivamente a pesar de su maldición. Además, Ørsted posee un inmenso conocimiento de batalla. Y quizás la mayor arma de Ørsted es esta inmensa riqueza de conocimiento y experiencia que abarca muchos miles de años. Es tan habilidoso en combate que puede tomar cinco cursos de acción diferentes en un solo segundo. Por eso pudo superar el ojo de la previsión de Rudeus. ¿Y por qué Rudeus tuvo tantos problemas para concentrarse en Ørsted? ya que él podía estar en todas partes en solo un segundo. Esto es simplemente demasiado, incluso para un genio de la magia como Rudeus. Y nuevamente, Orsted tiene la experiencia de batalla de al menos veinte mil años, y está familiarizado con este mundo, hasta el punto que muy pocas cosas o técnicas pueden sorprenderlo. Y su alta tolerancia al dolor le permite a Orsted pasar por cualquier pelea sin mucho problema. Orsted también tiene muchos objetos a su disposición, incluyendo una armadura de inmunidad al fuego un collar que aguanta un golpe fatal antes de romperse, una espada legendaria forjada con los huesos de un dios dragón pasado, entre muchos otros. También conoce las redes de teletransportación, incluyendo las ubicaciones de los antiguos teleportadores y sobre los círculos de teletransportación. Pero aún así, ni siquiera él había visto o podía explicar el incidente de teletransportación antes. Además de esto, incluso sin el ciclo temporal en el que está actualmente, puede lograr la reencarnación. De hecho, Ersted ha sido reencarnado en el cuerpo de un humano, no de un miembro de la tribu del dragón. Por lo tanto, carece de algunos de los atributos que su raza normalmente tiene, como alas. A pesar de esto, es increíblemente poderoso. De hecho, aunque está clasificado como el segundo entre los grandes poderes, es realmente el hombre más fuerte en la historia de Mushoku Tensei y puede regresar por su cuenta. Aparte de todo esto, Orsted también es tres 4 de edad porque su padre el primer dios dragón y la hija del verdadero dios humano engendraron a Orsted juntos, lo que también significa que, básicamente, Hitagami no solo mató a su padre engañándolo, sino que también causó la muerte de su madre y mató a su abuelo. Y ahora pasamos a las puertas de Gusano, que Orsted utiliza para lidiar con ataques destructivos y previsibles basados en maná. Por ejemplo, un hechizo nuclear turbo cargado lanzado en línea recta por un Rudeus desesperado, la puerta frontal absorbe el maná mientras que la puerta trasera lo hace disponible para el lanzador. Sin embargo, y esto es crucial, las puertas de gusano no le permiten a Ersted absorber el maná y almacenarlo en su cuerpo. En cambio, puede dispersar el maná o manipularlo en hechizos, pero el usuario de esta técnica del dragón no puede, y vuelvo a insistir, no puede recargar su propio. En el caso de Ersted, maná crónicamente escaso, absorbiendo el maná de hechizos desviados. Reponer su reserva de maná que se agota constantemente utilizando los Wyrmgates. Además, estas puertas tienen el problema de no ser muy ágiles, lo que las hace menos útiles en batallas de alta velocidad. Y finalmente, Orsted obtuvo conocimiento sobre el casco antimaldición que Cliff había construido para que pueda replicarlo en otro bucle. Así que incluso si falla en este ciclo, regresará aún más fuerte y mucho más informado que nunca antes. Vale, adiós.